Hello, good evening. Hello, darling. Hello, Jacqueline. Hello, Susan. Hello, Jessica. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Hello, teacher. Hello, Hello. Jacqueline. Hello, Susan. Hola, hello. Hola, hello. All right, and how was your day today, Jessica? I am happy because it's Friday Oh my goodness, it's Friday. and tomorrow don't go to the office, only home office. Oh, okay, you're gonna be working at home. Yes, Awesome. exhausted every week, exhausted, but I'm happy because I improve the English and I know other words and other forms. Thank you, teacher, Okay, for very to learn good. us. Very good. Thank you. My goodness, that's great. That's great that you feel that way. Because Thank you. you motivate yourself and that will help you to learn faster. Yes. All right, very good. And do you speak English at work? And bueno, mi sueño es no hablo a las conferencias, entramos y quizás entiendo algunas mínimas palabras, pero mi sueño justamente estoy aquí es porque quiero participar en inglés. Mi participación casi siempre es en español y es el gerente el que traduce. Pero sí me gustaría hoy participar, hablar y escribirlo sin hacer uso del traductor, ¿verdad? Así Exacto, que primero sí. Dios. Exacto, sí, eso. Pero That yo siento que con esta semana, bueno, perdón, teacher, perdón. No, 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 that's okay, sí, sigue, continúe, por favor. No, le decía que en una semana, bueno, se puede sentir por lo menos el cambio, ¿verdad? En el primer módulo, bendito sea Dios, también logramos conocer y tener algunos conocimientos que de verdad nos han ido retroalimentando. Algunos conocemos algunas palabras, no muchas, pero sí, el objetivo en este es quitarnos el miedo, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, quitarme el miedo a hablar y que la otra persona entienda, porque ya vimos que pronunciar mal. Estoy diciéndole o nada o otro mensaje a la Sí, persona. correcto, Pero sí. gracias, en una semana he visto un avance. Gracias. Un improve, ¿verdad? Excelente, very good. Y creo que todos se sienten lo mismo que usted. Creo que todos han sentido eso de que estamos mejorando. Y ya cuando terminó la cuarta semana van a ver que van a volar. Oh my goodness, van a sentir que están por los aires. Y es de eso se trata, que todos nos sentamos bien cada día, ¿verdad? Porque Gracias. este es un sacrifice. Es un sacrificio que estamos haciendo para estar aquí 2 horas. Every night, every day. Y creo que este es el mejor el sistema de aprendizaje de inglés para participarlo todos los días. Porque cuando lo agarra una vez por semana, se le olvida y ya no tiene tiempo de practicar. Very good, Cierto. excelente. Good job. Y, Gracias. también quiero darle las gracias por trabajar en la plataforma. Ya tengo las notas de la plataforma y a la mayoría de ustedes estamos bien ahí en la plataforma. Excelente, buen trabajo. All right. Kelly, Marcela, Celaya, Wenzel, how are you? Hi, Okay. teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Evening, yes. Evening. All right, what did you do at work today? It's day. It ¿cómo se dice? Estresante. Yes, ajá, stressed, stressed. Estrés. Como siempre, Like a always. lot shipping. A I lot of, owing. as always, a lot of work. Okay. Right. ¿Cómo? As always. At always. Yes, como siempre. At There always. was a lot of work to do.
There Como was, trabalengua lo sentí. there Where, what, was there, a lot there was a lot of work, of work to do. To do. Yes, very good. Oh. As always, there was a lot of work to do. Ya lo voy a anotar. Solo repítalo. Yeah, solo repítalo. At always, uh-huh. at there, with, there was a lot of work to do. There was a lady was to do. A lot of work to do. A lot, ya sabemos la palabra a lot. A lot. Este ya lo no, así no se le entiendo. Es que eso se llama fluidez. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de fluidez? Sí. La fluidez es cuando usted une las palabras. Por ejemplo, si yo le digo despacito, su oído no se va a acostumbrar a eso. Se va a acostumbrar eso a oírlo sí. Despacito, despacito. Y no, tiene su oído aprenderlo como se habla. Sí, porque por lo menos ahorita como que un poquito de trabalenguas se entiende. Sí, sí. Pero vamos a improve eso, vamos a mejorarlo. Okay, very good, Kelly. Así es. All right. And Tamara, how are you? Hello, Tamara. Está lloviendo ahí. Hello, ting ting. Sí, está lloviendo ahí. No, poquito cortado. No está lloviendo, pero tengo problemas con el audio, no sé por qué. Oh, sí. Ok. Pero sí, se le escucha, pero cortado. Los escucho un poco cortados. No sé si ustedes me escuchan. ¿Qué tiene? ¿Cuál compañía tiene? Internet, ¿qué compañía? ¿Qué compañía? Ay, ese es el problema. Digo. Sí, ese es el problema. Estrenando. Sí. Ok, very good. Marcelo. Hello, sir. How are you today? Voy a salir, teacher, y voy a volver a entrar porque no escucho nada. Ok. Yes, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? I'm doing great. Thank you for asking, Mauricio. And how was your day? Okay, teacher, solo quizá explicarle que, o sea, entré un poquito tarde porque la verdad hay bastante tráfico, pero increíblemente el tráfico está, sí, de verdad que ya no cabemos, pero aquí ¿sí? Estamos. Oye, creo que en el caso, yo tengo una compañera que está con nosotros acá, que es Cintia, y ella va hasta La Libertad, o sea, de San Salvador a La Libertad, y ahorita no creo que llegue. Así que le comento. Sí, sí, ya nos mandó un mensaje diciendo que el tráfico está horrible. Ok, ok. Sí, okay. Así está ahorita. Okay. Pero aquí estamos. Excelente. Para aprender. Ya estamos listos para comenzar. Excelente. Good job. And Josué. Hello. Hello, Josué. Teacher. Today is Friday, Josué. Friday. Yeah, yes. Very good. Friday. It's the last day of the week. Es el último día de la semana, pero no el último día de trabajar. My teacher. Usted sí. Okay, sí. Very good. Sí. Excelente. ¿Y mañana qué va a hacer? De shopping, pero las compras de la casa. Okay, va a trabajar. Sí, siempre. Sí, okay, very good. Excelente. Well done. ¿Y usted qué tal? Estamos excelente, muy bien.
Sí, en la casa como que se trabaja más, ¿verdad? Pobrecitas nuestras esposas, nuestras novias, nuestras mamás, qué bárbaro, qué, yo no sé cómo le hacen. Sí, yo creo que, vea, Dios es bien inteligente. Nos hizo primero a nosotros bien defectuosos, sí, todos debiluchos, y luego dijo, ah, no, no, esto no salió bien, voy a hacer otra, pero ya la otra va a ser mejorada, sí. Y ya salió la mujer, ¿sí? Salió todo mejor, ¿sí? A todos defectuosos salimos nosotros y ellas salieron excelentes. Ya viste. Buenísimo. Sí, por eso es que nosotros no, ay Dios, que nos vayan a dejar en la casa. Se quema, hasta el agua se nos quema. Sí. Sí, y ellas Aprendan, chicos, aprendan, hombre sí. sabio, ¿eh? Ellas no se lo, no sé, no sé cómo hacen ellas, hacen la comida, lavan ropa, los niños, la casa, de la limpia, y qué bárbaro. Yo me Stitcher quedo. de TikTok ha visto. Sí, y yo me quedo en la casa. No, yo lo he experimentado, por eso estoy diciendo, es que me cuenten a mí, antes que me contaran, no, hombre, si eso está fácil, y no hacen nada en la casa, pero ya cuando uno se queda solo y empieza a hacer las cosas de la casa, ahí es otra cosa, ¿ves? Ahí es La otra cosa. naturaleza de las mujeres. Sí, eso es lo que le digo. Dios las hizo Natural. perfectas. O sea, todo lo que a nosotros nos falta, a ustedes se lo puso bien. Todo. Así es que, ok, vamos a comenzar con eso en mente, ¿ya? Así es que nosotros necesitamos ayuda. Today we are going to do like a review. Vamos a hacer como un repaso de todo lo que hemos aprendido estos 4 días y usted me dice en qué área necesita ayuda, en qué es lo que usted siente que necesita que hagamos como un repaso, ¿sí? En las cosas que usted no le han quedado bien claras, especialmente en esta unidad, que en esta unidad íbamos a aprender nosotros a describir actividades regulares, ¿verdad? Las oraciones que ustedes hicieron empezaron a describir. Por eso es que a uno de sus compañeros le dije yo, mire, hágame oraciones suyas, o sea, oraciones que usted las formule, que usted ponga el sujeto, el verbo y el complement, porque el capítulo de eso se trata, de describir actividades regulares en el área de su trabajo. Hay unos me lo hicieron de la casa, perfecto, sí, es lo mismo. En vez de decir, I called customers every day, dijimos, well, I brush my teeth every day, o I take a shower every day, ¿sí? En vez de decir eso, pero siempre se trataba de las daily activities. También identificamos cuando alguien nos hace una pregunta, yes, what do you? Usamos el auxiliar do y el does para hacer preguntas, también para hacer oraciones negativas. Hemos usado eso. Y también en este capítulo usamos el how many y el how much. Sí, que el how many dijimos que era para countables y el how much era para uncountables. Aprendimos que la palabra any la usamos para la interrogative sentences o la negative sentences. Y que el some era para el positivo, ¿verdad? I need some milk, yes. Y si yo le pregunto, hago una pregunta, si hay leche, no digo, is there some milk? No, sino que, is there any milk? Aprendimos eso también. Si no se acuerdan de eso, me avisan para hacer un review. También hicimos la lectura. ¿Se acuerdan de la lectura que hicimos? Que unos no la terminamos, unos la hicimos, otros no la hicimos. Hoy vamos a tener tiempo de que todos hagamos la lectura. También y contestamos unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es importante verificar o revisar nuestro correo electrónico todos los días? Unos de ustedes dijeron, no, es que es importante porque así me doy cuenta lo que el cliente quiere, así me doy cuenta si hay algo que falta de hacer en el trabajo o algún request que me han enviado. Ya hicimos esa actividad. ¿Se acuerdan de esa actividad? Y luego aprendimos acerca de las terceras personas, ¿sí?
donde no solamente le agregamos la S al verbo, sino que hay reglas en las cuales nosotros aplicamos la regla y ya no agregamos solo la S al verbo, sino que tal vez la Y la cambiamos por I latina y le agregamos la ES. O si el verbo termina en S, si el verbo termina en X, o el verbo termina en CH o SH, le agregamos la IS. Eso es lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de eso? Quizás, teacher, en este caso, a mí, con la parte de la, no sé si me voy a adelantar a preguntarle esto, pero a veces a mí me cuesta mucho el asociar como palabra. Obviamente mi vocabulario en inglés ahorita está bien limitado, o sea, porque ahorita estamos precisamente en esa curva de aprendizaje. Pero quizás le pediría como un consejo, usted que me puede decir, para empezar yo como a buscar un poquito más. Sé que el tiempo que nosotros también tenemos, la mayoría trabajamos, pero estamos viendo cómo hacemos tiempo para poder aplicar un poquito más, no solo en estas 2 horas de clase, sino que ver de qué forma también uno puede estar poniendo ese granito más y empezar ya como a ser un poquito más fluido, un poquito, practicar un poquito más, quitarnos ese miedo que nosotros tenemos. Sí. Porque regularmente siempre uno lo que tiene es miedo a equivocarse, y alguien me dijo que no se equivoque, entonces nunca aprende. Entonces, la verdad que quizás sí, eso sí, usted tiene algún consejo y me dice, mira, puedes hacer esto, y eso sí se lo agradecería. Sí, el problema que nosotros tenemos es que cuando, por ejemplo, dice usted, el domingo voy a estudiar inglés, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa manera, no logramos en realidad tener un aprendizaje como significativo. Significativo le llamamos cuando nosotros aprendemos algo y ese algo lo aplicamos a cualquier situación. Entonces, mi consejo para ellos cuando me dicen así, mire, teacher, es que yo cuando estudio no sé qué estudiar, ¿sí? Y la verdad eso es, porque cuando usted dice voy a estudiar inglés, como o está siendo general, su mente no se concentra en algo. Entonces yo lo que le digo es esto, mire, si a usted lo que le siente que le falta a usted es el vocabulario, entonces dígase usted mismo, los domingos, de por ejemplo, de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? Los domingos de 10 a 11 de la mañana voy a estudiar 10 palabras en inglés, ¿sí? O 10 verbos en inglés, ¿sí? O el domingo de 10 a 11 yo voy a aprender el vocabulario de, por ejemplo, de la casa. Voy a aprender un vocabulario como nombrar las partes de la casa o los lugares de mi casa. O voy a aprender acerca de cómo describir a una persona, ¿sí? Entonces, cuando usted habla así de cosas pequeñas, pero específicas, su cerebro se concentra en eso. Y ya usted va a estudiar algo, ¿sí? Y poco a poco va a ir usted sintiendo que está mejorando su inglés. No, ya no así específicamente, porque lo que veo muchos estudiantes es que se desesperan. O sea, dice, ya tengo 2 años, 3 años y yo no siento que hable inglés. Pero es por eso, porque tal vez no les han dado las herramientas necesarias para que usted reconozca qué es lo que tiene que mejorar. Acuérdense que uno cuando sabe qué es lo que tiene que mejorar, lo puede mejorar, pero cuando no sabe, no puede mejorar algo. Entonces, aquí lo que hago es a ustedes enseñarles eso. Si usted piensa que es su pronunciación el problema, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya sabe que, ok, entonces son los nombres de las letras que yo me tengo que aprender. O sea, eso sería un buen principio. Es decir, de 10 a 11, el día domingo, lo voy a dedicar a aprenderme los sonidos de todas las letras del abecedario, ¿sí? Los sonidos. O más poquito todavía, de 10 a 11 me voy a memorizar los sonidos de 10 palabras del alfabeto. Y así poco a poco, usted sabe que eso le va a hacer un improvement enorme en la forma como usted habla.
Y si su problema es la articulación, es de empezar a decir, ok, voy a empezar a ver dónde tengo que poner la lengua para pronunciar el sonido de cada letra. Y ahí usted va trabajando en la... Así como esto del inglés, a Marcelo, es como cuando usted va al gym, va al gimnasio. Y, por ejemplo, usted quiere desarrollar los pechos, ¿sí? O quiere desarrollar los gatos, así, así, así como tengo yo, así. No, mentira, mentira, mentira. Mentira. Entonces, ok, entonces, usted cuando dice voy a desarrollar los gatos, usted no va y hace sentadillas, ¿verdad que no? No hace sentadillas porque usted va a salir del gym y lo mismo va a salir, ¿sí? Va a decir, no, fíjate que ya tengo como 6 meses de ir al gym y mi brazo es lo mismo, no, 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 no. ¿Y qué haces? No, pues yo hago sentadillas, corro, salto y todo eso. No, estás mal, no, ahí no es la cosa, ¿sí? Entonces, por ahí creo que tiene que buscarle, Marcelo, para que usted no se sienta así, que se sienta motivado a seguir aprendiendo. Y concéntrese en esas tres cosas, en la pronunciación, articulación y la fluidez. Eso es lo que necesita toda persona que quiera aprender inglés, necesita concentrarse en las tres cosas: pronunciación, articulación y fluidez, porque es lo primero que tenemos que hacer, aprender a hablar. Ya después nos preocupamos por vocabulario, por los tiempos de las oraciones, los 13 tiempos. Hay quienes que empiezan, imagínense que hay quienes que empiezan aprendiendo los 13 tiempos de los verbos. Y si no puedo hablar, ¿cómo lo voy a aprender? Yo siempre me he preguntado, digo, no sé por qué el sistema de estudio de inglés de nosotros aquí en El Salvador está diseñado para que el estudiante no hable inglés. Está diseñado para que él aprenda a leer y a escribir, es todo. Porque la mayoría de gente dice, mire, escríbamelo, teacher. Ya nomás lo escribo, ah, eso sí, eso ya lo sé, ¿sí? Pero no lo hablan. Entonces, aquí este curso lo he enseñado yo en base a eso, a que usted aprenda a hablar, aprenda a articular y se le quite el miedo de leer la lectura, se le quite el miedo de hablar, se le quite el miedo. No, es que yo me trabo. Sí, sí, se traba porque es una habilidad que usted no tiene todavía. Y poquito a poco, mire, Marcelo, con solo que usted todos los días me diga, good evening teacher, how are you? Con eso, ya usted ya está hablando inglés. Ya está hablando todos los días. Good evening teacher, how are you? How was your day? How do you feel today? Oh my God, you look great today, teacher. Ya con eso, ya usted empieza a agarrar la habilidad. O sea, tiene que empezar con pasitos pequeños, ¿sí? Pasos pequeños para después empezar a correr. Yo sí ya veo que usted empieza y empezó su articulación, su pronunciación y su fluidez ya está cambiando. Yo ya voy a empezar a hablar eso en inglés, porque yo ya sé que no lo voy a quemar, yo ya sé que no lo voy a correr, ya sé que usted me va a entender y usted va a empezar a querer hacer lo mismo. Pero si desde el principio ahorita yo me pongo a hablar inglés, créame que mañana ya solo voy a tener la mitad de la clase. Sí, porque van a decir, yo no entiendo al teacher, no sé qué dice, ¿ya? Entonces, para mí, yo diseño esto, 3 meses hablamos Spanglish, ¿sí? Ya de 3 meses para allá, ya tenemos que empezar a hablar inglés, ya. Tenemos que, con todas estas bases que yo les estoy dando, van a estar preparados ya, para, si yo no estoy con ustedes, para exigirle al maestro que les hable inglés, porque ustedes ya están preparados, ya van a tener ustedes la habilidad, la articulación, la pronunciación y la fluidez para poder seguir a cualquiera, ¿sí? Ya no se van a quedar, ya no van a decir, ok, sí voy a ir al maratón, pero en la ambulancia voy a llegar, ¿sí? No, ya no. Ya usted va a poder articular cualquier palabra que le pongan, usted va a poder leerla, usted va a poder interpretarla, usted va a poder decir por qué es que suena así. Y si alguien viene y le dice, mira, aquí dice up, no, ahí no dice up, ahí dice up, ¿por qué? Por esto y esto y esto y esto, ¿sí? Usted ya va a estar bien entrenado. Entonces, espero que cada vez que nos reunamos,
hay algo bueno para ustedes, que usted aprenda. Si lo de ayer no lo entendí todo, hoy que dio el review el teacher, yo entendí más, ya entendí mejor. Y de eso se trata, poco a poco, hoy, o sea, step by step, paso a paso, inch by inch, pulgada a pulgada. Eso es lo que vamos haciendo. Pero es un esfuerzo que ustedes, cada uno, hacen. Y gracias por preguntar, Marcelo, porque eso indica que usted está preocupado por aprender y quiere saber dónde está el hilo, ¿sí? ¿Dónde está el hilo que ya... Brrr, yes. Y así va a pasar. Así va a pasar. Usted va a encontrar ese hilo y después, wow, ya va a empezar a fluir todo lo que se tiene en su cabeza porque tiene bastante conocimiento. Tú en todos ustedes los he oído y tienen bastante conocimiento. Así es que solo están como... Teacher. Como el águila, perdón, sí, están como los aguilitas así, que están abriendo las alas así, que quieren ya, yo me quiero aventar, ya, sí, pero ya vamos a estar ahí, ya de ese segundo mes, ya el tercer mes, ya ustedes ya van a poder, al terminar el tercer módulo, ya ustedes ya van a estar listos. ¿Ok? Sí, dígame. Sí. No, teacher, eso le iba a preguntar precisamente en su experiencia, porque sí tendemos o tiendo a desesperar por no tener fluidez o conocimiento de palabras para poder hablar, porque caballo que dice, quiero volar y decirlo todo así como hablo español, sí. Hablarlo en inglés, pero no sé cómo se dice tal palabra, entonces me corto y ya no digo nada, sí. Eso es feo. Sí. Entonces, en su experiencia, ¿cuánto es el tiempo que los alumnos, así que de verdad no saben nada, es que esperan o dominan un poco la expresión en inglés? Vea, el inglés como todo lenguaje, ¿sí? Nunca termina uno de aprender, pero los 3 meses que yo les doy, sí, en 3 meses que yo les doy, pero... Ahí va el pero, oiga. Pero que usted domine todo lo que yo le he dado, sí. En 3 meses usted ya está listo. Eso quiere decir que se requiere un compromiso de parte suya. Por ejemplo, el primer día di pronunciaciones de las vocales, todas esas vocales, ya usted las tiene que tener de memoria. Eso, cuando usted lo vea, ya usted no tiene que preguntar, ¿y esa qué es? ¿Cómo dijo el teacher que era? Ya eso, ya quiere decir que ya se quedó usted. Sí, entonces ya esos 3 meses que yo le doy no aplican, no le van a aplicar a usted. Y usted va a decir, bueno, el teacher mentiroso, dijo que en 3 meses yo iba a estar listo y yo me siento igual como cuando comencé el primer día. Pero pregúntese usted, ¿hice lo que dijo el teacher? ¿Me aprendí todo lo que el teacher dijo? ¿Practiqué yo la articulación que él decía? Por ejemplo, la TH, esa TH, mire, es tan difícil aprenderlo porque el cerebro no tiene, o sea, hay muslos que nosotros usamos que para el español no lo usamos. Y esa, sacar la lengua es uno de los muslos que yo le tengo que decir al cerebro, saca la lengua. Porque ahorita como estamos, nosotros hablamos español, todos entendemos cuando decimos mother, ¿ya? Porque nuestro oído todavía no tiene los sonidos. Usted dice mother, ¿sí? Todos dicen, oh, dijo mamá, pero no. Un norteamericano viene y le escucha, no sabe lo que dijo, porque él no el sonido mater no lo tiene, él está oyendo una D ahí, pero si te dice ma there, oiga la diferencia, ma there, y esto es mucho, vea, solo esta articulación, la mayoría de los alumnos no la llega a dominar, y llegamos a los 3 meses y le digo, mire, usted no todavía no domina esto. Teacher, pero usted dijo que 3 meses, y ya, sí, pero no domina todavía. Vea, dígame las vocales. Es que no me acuerdo, teacher. Entonces no domina todavía. Dígame por qué la regla de la última E, bien importante. Le digo, mire, dígame por qué aquí esta vocal se pronuncia de esta manera. Espéreme, y ya viene a buscar el cuaderno. Eso no es. El cuaderno no va a hablar por mí, soy yo el que voy a hablar. Y yo tengo que tener eso aquí. Eso, si hay algo que tengo que estudiar, son esas reglas, esas articulaciones, esas pronunciaciones. Eso, si hay algo que tengo que estudiar, eso tengo que concentrarme. Porque eso es lo que me va a dar a mí la habilidad de poder hablar cuando esté hablando.
Sí. Entonces, los 3 meses, Norma, es un parámetro que yo le doy. Sí, hizo eso. Es como cuando usted llega al doctor y le dice: mire, doctor, fíjese que yo tengo la presión alta. Ok, mire, esta presión se le puede bajar. Deje de comer pan dulce, no tome café, no come solo un huevo a la semana, carne una vez a la semana, y usted viene, o sea, está bien. Sí, usted va el día lunes una hamburguesa con papitas fritas, una Coca-Cola, el día Tengo martes, hambre, teacher. Por el día favor. martes. El día martes, unos burritos de carne asada y así sucesivamente. Y llega el doctor otra vez y le dice: doctor, mire, ¿no me baja la presión? ¿Sí? No es Okay. el doctor, ¿verdad? Sino que soy yo el que no estoy haciendo, no estoy dando las indicaciones. Entonces, eso es normal. Si usted quiere improve Okay. lo que ya sabe y mejorar, siga las indicaciones. Sí. Siga las indicaciones, una cucharadita de pronunciación diaria, todas las mañanas, ¿sí? A, E, I, A, A, ¿sí? Y por las tardes, una píldora de articulación. ¿Ya? Y va a ver que en 2 o 3 semanas, eso se le va a quitar. Esos síntomas que tiene de deficiencia de inglés se le va a quitar. Eso es todo, ¿ya? Gracias. Y una vitamina para memorizar todas las estructuras. No. Vea, Cerebro fos, vea, la memorización en el inglés, en el eso me lenguaje, cuesta. en el lenguaje no trabaja la memorización. Yo tengo estudiantes universitarios que se memorizan las presentaciones, porque les doy presentación, ¿verdad? Y se las memorizan. Y se les olvida una palabra y ya se terminó la presentación. Ahí se terminó porque ya se les olvidó esa palabra y se terminó eso. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, empezamos a describir figuras, ¿sí? Para aprender la habilidad de poder dar presentaciones, yo les doy figuras y les digo: descríbame esta figura, ¿sí? Y al principio les cuesta, pero ya después empiezan a agarrar esa habilidad y ya sus presentaciones mejoran mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo aconsejar yo. Trabajemos duro estas 4 semanas, 3 semanas, trabajemos duro. Todo lo que yo les digo, hagan ejercicio que les digo, háganlas. Si les digo, escribamos 10 oraciones, escríbalas a usted, no las baje del Google, no las googlee y copéelas para abajo, porque eso no es a querer aprender. Querer aprender es escribir yo. Vea, uno de maestro se da cuenta, es como cuando la mamá le dicen al niño: vaya, va a hacer una plana del abecedario, y viene la mamá y hace el abecedario bien bonita. Y llega el niño con el abecedario bien bonita, ¿sí? Y le dice el maestro: ¿y esta abecedario? Tú le dices: sí, yo la hice, sí, yo la hice. Vaya, está bien. Y ya dice: vamos a hacer un ejercicio. Vamos a que mi mamá me mima. Y viene el niño y se pone a llorar. ¿Sí? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que no puedo hacerla, ¿sí? ¿Y la plana que me trajiste, quién la hizo? Entonces, lo mismo pasa aquí, nada más que es otra tecnología, ¿verdad? Agarro el Google y el Google, digo, esta oración la pongo en español, el Google me la escribe en inglés y a esa oración yo la escribo en el cuaderno y se la presento al teacher. Pero no es eso, el teacher no quiere Pero eso. no es bueno. El teacher no quiere eso, el teacher quiere ver errores en sus oraciones, quiere ver garabatos. Eso es lo que quiere, porque en ese nivel estamos nosotros ahorita. Estamos en los garabatos, cuando yo escribo la oración no tiene sentido. Eso es, allí es, o sea, eso es lo que uno quiere ver de maestro, ver que el estudiante haga su trabajo y ver que es de él, ¿ya? Que él escriba sus garabatos y uno dice: oh, ok, mire, aquí esto se escribe de esta y esta forma, por esto y esto y esto y esto. ¿Ya? Pero si usted la googlea y la trae perfecta, no hay nada que ayudar. Ni usted se ayudó, ni el teacher le pudo ayudar, porque ¿cómo le voy a corregir yo algo que está perfecto? ¿Cómo le voy a decir que mejore algo que está muy bien hecho? ¿Sí? No puedo.
Entonces, haga su trabajo y va a ver que va a haber un mejoramiento de parte suya. O sea, nadie le va a quitar ese suyo. Aprenda a eso, o sea, a responsabilizarse por su educación, ¿sí? Por lo que usted va a hacer. Si usted se gana un 6, que sea suyo. Si usted se gana un 4, que sea suyo. No de Google, sino suyo. Y va a haber un gran mejoramiento en la forma como usted habla, en la forma como usted pronuncia. Si usted empieza a trabajar en su pronunciación, cuando usted sea las lecturas, yo le voy a decir, qué bárbara, me impresiona, qué bonitas sus T's, qué bonitas sus S's, qué bonita su articulación, porque uno escucha eso. Pero si yo no veo ningún improvement, yo le voy a decir, mire, está practicando las vocales, está practicando las articulaciones, está practicando eso. ¿Por qué? Porque voy a ver que no veo un mejoramiento. Y sí, yo sé que tenemos bastantes cosas que hacer, tenemos responsabilidades y todo eso, pero regalémosle que sea unos 10 minutos al inglés diario, aparte de lo en la clase, y van a ver que me lo van a agradecer. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Espero que esto les sirva. Yo los amo, sí, los quiero mucho, son como mis hijos para mí. O sea, yo quiero lo mejor para ustedes, no quiero que digan, este no me dijo nada, no me dijo qué es lo que tenía que hacer y pasé ahí 40 horas y no pasé nada. Entonces, se los digo con amor, con mucho respeto, sin ofender a nadie, sino que yo lo que quiero es lo mejor para ustedes, ¿ya? Para que ustedes puedan sentirse que están haciendo algo y que no sientan que van para atrás, ¿ya? Así es que, con mucho amor les digo, acuérdense que a veces cuando uno dice las cosas, honestamente, las personas se ofenden, pero es como la herida. Si usted le echa para curarla, hay que sangrarla. Hay que darle, y ponerle remedio y ya. Porque si solo le hacemos un poquito y no le quitamos lo que le está molestando, se nos cae el pie y después andamos sin pie, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Entonces vamos a hacer el review de todo este capítulo y les voy a enseñar las notas que tenemos, que la mayoría de ustedes ya, uno, dos o tres, ya terminaron el capítulo la semana uno, con perfectos 100, y otros han hecho 80%, que hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Entonces, ya les indiqué qué es lo que vamos a hacer, el review. Y vamos a leer el libro. Este libro, vamos en la página, si no me equivoco, es la página 9, la 10. En la 10 es acerca de el regular verb que se le agrega la S. En este caso vamos a usar la regla de la tercera persona. Acuérdense, la tercera persona se le agrega la S o se le agrega la IS o la IES. Cuando lleva la Y seguida con una consonant. En este caso tenemos ocho frases. Marcelo, léame la frase número 1. Y vamos a ver. Jessica, frase número 2. Tamara, frase número 3. José, frase número 4. Mauricio, número 5. Y ¿quién más está ahí? Ok, comencemos con Marcelo. El agua. Every day. Company's phone. La primera. No, la primera frase aquí, número 1. Sí. Perdón, estaba aquí abajo. Ajá. Check my email. Ok, ahora le vamos a dar el tono, sí, la intonation. Intonation quiere decir cuando nosotros le damos, por ejemplo, revisa mi correo, sí, se oye así, revisa mi correo. Sí, es revisar mi correo. Mira, entonces, en este caso... Gracias a Dios que yo todavía no ando con pantes. Sí. Y hay personas que a mi edad ya... Por favor,
Ok. Dígale que no queremos ir de los Pampers. Me pueden llevar. Ok, gracias. Ok, entonces aquí diríamos check my email. Check my email. Very good, excelente. And number two, número dos. Type a letter. Ok, type a letter. Yes, very good. Número tres, number three. Write a report. Very good, excelente. Write a report. Number four. Attend a meeting. Perdón. Attend a meeting. Ok, vamos a ver. Vamos a ver esta palabra de aquí, Josué. Dígame las vocales. A meeting. ¿Ah? A, E, I, A, A. Ok, ¿qué mira aquí? Una A. Una A, very good. ¿Y aquí? Una A. Aquí, aquí. Una E. Una E, ok. Ahora léame eso. Attend a meeting. Very good. Attend. Good job. Sí. Como ahí no hay ninguna regla, no se ve que haya alguna regla, entonces pronunciamos las vocales como el sonido de ellas. Attend a meeting. Very good. Excelente. Good job. Número cinco, number five. Call clients. Very good. Call clients. Very good. Excelente. Number six. Number six. Vamos a verlo a Tamara. Read a report. Very good, Tamara. Number seven, Jessica. Okay. Visit clients. Okay, ahí vamos a hacer la articulación es esta. Usted se muerde los labios y dice visit. Visit clients. Visit clients. Very good. Jacqueline, number eight. Hola, Jacqueline, primera vez que la veo. sería organize meetings. Very good, qué bonito habla. Organize meetings, very good, excelente. Entonces lo que vamos a hacer, vea, vamos a usar esto y donde sea la tercera persona, usted lo que va a hacer, le va a agregar ya sea la S, I-E-S o E-S, cuando sean terceras personas, ¿ok? La primera nos dieron a nosotros, I call clients every day. I use the company's phone, ¿sí? Ahora, la número dos la tenemos que llenar nosotros y la número tres y hasta la seis, la cinco. Se la vamos a dar la número dos a Jessica, number two a Marcelo, number three a Jacqueline, number four a Kelly Marcela y number five se la vamos a dar a, quiero ver quién está ahí, Mauricio no está ahí, y ya vamos a ver a quién se la damos, ¿ok? Empecemos con number two. Acá estoy. Ok, Mauricio, número cinco, please. Uh-huh. Number two. Number two. Uh-huh. Our secretary. Tengo que elegir una de las opciones, ¿verdad? Correcto, sí, ajá, uh-huh, correcto. Our secretary check my email. Okay, my secretary check my email twice a day. Use my laptop computer. Es
¿Se escucha que eso sería? No. Ok. No, lo que pasa es que estoy organizando la idea, pero a ver, porque okay, cualquiera de esas actividades las podría hacer la secretaria, pero no, podría también organizar las reuniones, ¿verdad? Para los demás. Twice a day. I say our secretary then. La siguiente va otro, pero, compañero, ajá, voy que yo. Ya está al lado. Sí, dice then. Yo voy a decir la tres. Then. Sí. Then she sends them via email. Then sends. Then she sends okay, them via our email. Secretary Bright. Okay. Yes. Our secretary Bright a report. Okay. Then she sends. Mm-hmm. Then by email. Okay, entonces write a report. Writes a report. Writes. Very good. Writes. Mm-hmm. Writes. Yes. A report. A report. Okay. Very good. Entonces, our secretary writes a report. Then she sent them via email. Them, ¿qué es them? ¿Cuándo? Como luego. No, them es ellos. Eso es un object pronoun. Este them es ellos. Luego ella los envía por email. ¿Sí? Okay. Entonces, Jessica, ¿es coherente esto que escribimos con esto último? Dice, nuestra secretaria escribe reportes. No, ahí no dice reportes. Y se los envía. Bright. Escribe. Dice, escribe un reporte. ¿Sí? Y se los envía a ellos vía correo electrónico. ¿Es coherente lo que estamos haciendo? O sea, ¿tiene coherencia lo primero con lo segundo? Sí, tiene coherencia, okay, para mí, vamos, ¿verdad? Ver. Pero yo le decía que todas las actividades. Sí, si yo digo, perdón, yo me como una manzana, ¿cuál es el problema? Yo me que como... Está combinando singular y plural. Eso es lo que está haciendo usted ahorita. Ah, ok. Lea, entonces... lea la oración. Aquí me está hablando de un reporte. Y luego our secretary aquí me dice que los manda. Y luego que es. Entonces, pero, ¿qué tengo que cambiar aquí? Pero tengo que escribirlo. Are a reports. No, our secretary writes. Solo esto decimos reports. Es que las opciones organiza, no sé si dice. Ah, ok. Entonces aquí si decimos okay, our secretary writes reports. Escribe reportes. Y luego los envía por medio de correo electrónico. Hoy sí ya tiene sentido reportes. Con los envía. Antes decía un reporte, sí, y los envía. ¿Ya? Ok, ahora léame la oración. Our secretary writes reports, then she sends them by email. Vía email. Ah, perdón. Them via email. Yeah. Send them via email. Very good. Excellent. Good job. Number three. Thank you. I check my email. No sé si sería eso. Perfecto. Yes, I check my email. Mm-hmm. Twice a day. Twice a day. I
I use my laptop computer. Very good. Ahora vamos a trabajar en la fluidez. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Okay. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Very good. Excellent. Good job, Jacqueline. All right. Number four. Yes. I have to visit clients every Monday at 8. Okay. Very good, excelente. Vamos a trabajar en la pronunciación. El día, el lunes, ¿cómo lo diríamos? Every Monday. Every Monday, very good. Every yes. Monday. Yes, every Monday, yes. Ok, I, entonces usted le puso I call clients. I have to visit. Okay. Visit clients. Yes, visit clients. Yes. Clients. Every Monday at 8. Every Monday at 8, yes. Allí at 8 lo vamos sí. a decir haré. Haré. Haré, yes. I have to visit clients every Monday at 8. Así lo escucha, at 8. Say, ajá. At 8, yes. Repeat? Por favor, please. I have to visit clients every Monday at 8. Very good, excellent. Good job. Number 5. Okay, Celia attends a meeting. Okay. No, sorry. Celia organizes meetings. Okay, de las dos formas está bien. The meetings. Mm-hmm. Okay. Entonces, the meetings take place in the auditorium. Okay. Entonces dijo attends o organize, dijo meetings, ¿verdad? Dijo organize, correcto. Organize. Okay. Meetings. Okay. Así está bien como lo escribí. Celia organize meetings. No, ese. Okay, por... sí, organizes, entonces. A la organizes. Very good, organizes meetings. Okay. Estamos bien ahí. Ahora vamos a trabajar en el sonido que le damos a la THI. Hay dos sonidos que dije yo, ¿cuáles son esos dos sonidos que se le daban? ¿Se acuerdan? ¿O lo repasamos? Si lo podemos repasar, sería mejor. Ok, very good. Dije que uno se veía como da y el otro se escuchaba como di. Sí. Da. Se escuchaba así cuando la palabra que le seguía comenzaba con una consonante. Por ejemplo, the car. ¿Sí? The car. Pero cuando la palabra que le seguía empezaba con una vocal, sonido vocal, entonces se oía elephant. Se oía como the. ¿Sí? Decía the elephant. The car o the elephant. También the, esta, se puede pronunciar como D, porque en Inglaterra dicen the car, ¿sí? La puede pronunciar así, pero la tiene que pronunciar todas así, de esa forma, D. No puede combinar D y da, porque entonces va a ser confuso. O las menciona D o las menciona da.
Pero en esta, que empieza con una vocal, sí, no puede pronunciarla de otra forma, solo di. Y aquí abajo tenemos esta última palabra, ahí abajo. Esta última aquí, si se fija, tiene la palabra que le sigue, comienza con qué. Sí. Convocar. Sí, entonces yo diría the auditorium. Yeah. Auditorium. Yes, okay, leámosla. Celia, organize meetings. The meetings take place in the auditorium. Very good. Ahora veamos aquí en esta. ¿Cómo me lo leyó? ¿O yo no lo escuché bien? Yo escuché que dijo organize. Sí, eso dije. Ok, ¿y cómo dijimos que tenía que leer? Organizes. Organizes. Okay. Otra vez, please. Celia organizes meetings. Uh-huh. The meetings. Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. Perfecto, perfecto. Ahí si lo hacemos mejor se arruina. Good job. Excelente. Entonces vamos a tener una persona que no haya practicado, que no haya participado acá, y para que nos haga, vamos a ver, Jexit Molina no ha participado, desde ayer no ha participado Jexit. Ok, Julissa Cruz. Bella Martina. Martínez. Dígame, teacher. Sí, ¿me puede leer todas las oraciones, por favor? I call clients every day. I use the company phone. Very good. Our secretary writes reports. Then she sent them via email. I check my email twice a day. I use my laptop computer. I have to double two. I have to, yes. O solo leo. I have to, yes. Okay. Visit clients mm-hmm. every Monday at eight. Celia organizes meetings they play in the auditorium. Okay, ahí no se escuchó bien. Vea, meetings, yeah. Porque aquí hay un punto. Entonces dice, Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. Leámoslo de esa forma. Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. Very good. Place. All right, very good. Solo necesitamos trabajar en las endings de las palabras. Por ejemplo, place, writes, check, sends. En esas le faltó el sonido de las S's. Y aunque mm-hmm. se entiende, pero si es tercera persona, no, el norteamericano no le va a entender porque le falta esa S. Y para ellos... sin la S no quiere decir nada. A nosotros sí, porque hablamos español. Entonces, tengamos cuidado en las terminaciones con usted, ¿ok? Trabaje en las terminaciones, okay. Practique lectura, mencionando siempre las S al final de cada palabra. Ok, very good. Other than that, you're very good. You have a good pronunciation, good articulation. I like it. Very good. Excellent. Okay, let's continue. Vamos a continuar con la
con esto. Y luego aquí dice, write what you do on a regular work day. Check your with your classmate to see how many of them are similar. Para el lunes, usted lo que va a hacer, va a escribir qué es lo que hace usted en un día regular de trabajo, ¿sí? Me va a traer, por ejemplo, usted dice, well, on Mondays at 8 o'clock, I have meetings with my boss. Then at 9 o'clock, I call clients, yes, and at 10 o'clock, I check my emails, or I checked my boss's emails, or I talked to my boss, or I have a breakfast, or I have a break time, it's my break time, or I'd go with my friends to visit the other company in San Salvador, in La Unión, in La Paz. Entonces, ¿qué es lo que usted hace en un día regular en el trabajo? Eso va a ser para el lunes, ¿ok? Y cada uno lo va a presentar, va a decir, well, on Monday, this is what I do. On a regular Monday, this is what I do. On a regular Tuesday, this is what I... Pero uno de la semana solamente, ¿verdad? No todos los días. Puede ser cualquier día de la semana, actividades en su trabajo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a hacer una lectura aquí. Dijo, ¿verdad? ¿Perdón? 10. 10. No, no, oraciones. No, no, no. No son oraciones. Es, usted va... Ah, perdón. Sí, usted va a decir qué es lo que hace en un día regular de trabajo. En su trabajo. Usted va a describir más que todo qué es lo que hace cada hora. O sea, si es cada 2 horas, cada 3 horas, o una vez en la mañana. Eso. En un día regular de trabajo. Puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, jueves, viernes o sábado. Cualquier día. Usted va a decir qué actividades hace en un día regular en su trabajo. ¿Sí? No tienen que ser 10 oraciones. Puede ser más o menos. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer es describir lo que hace solamente. All right? Okay, let's go ahead and take a break. Tomémonos una taza de café o un pedazo de semita o algo para aliviar el hambre, ¿ok? Nos vemos en 10 minutes. I see you in 10 minutes. Enjoy your break.
Hello. Tamara, hi. Jessica, hi. Hi, teacher. Hi, teacher. All right. Hi, teacher. Hello, hello, hello. Okay, so let's continue with the class. And what we're going to be talking about is the activities a secretary do in a company. So la secretaria tiene muchas responsabilidades que a veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Y es la más importante en una compañía. ¿Sabe que si usted quiere pasar con el jefe o hablar con alguien importante, la secretaria es la que lo deja pasar? Si la secretaria no quiere, usted no habla con nadie. Puede estar el jefe ahí, y si usted no le llevó flores a la secretaria, le dice, está bien ocupado. ¿Sí? Sí, está bien ocupado. Yes. O ahorita se va, ahorita está en un meeting. ¿Sí? Pero si usted le lleva florcitas y todo eso, sí, mire, ¿sabe qué? Ahí espérenlo, ya va a salir. Yes. Yes. Okay, entonces la secretaria ya sabemos que es importante. Entonces, let's talk about routines in everyday situation. Vamos a hablar acerca de rutinas en situaciones de cada día, ¿verdad? Y la conversación entre Sonia y Matt. Lo voy a leer yo y usted va leyéndolo con los ojos. Y si hay alguna pronunciación, ya sabe, pronunciación, el sonido que le damos a las letras. O si hay algo que usted no entienda, me lo dice para yo explicárselo, ¿ok? Dice, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. All right? Si lo entendió todo, excelente. Si no, me avisa qué es lo que no entendió o alguna palabra que quiere que le ayude en la pronunciación. Yes, teacher, dijo absolutely. 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 Yes, absolutely. Con I al final, absolutely. Yes. Okay. Absolutely, yes, very good. Ese absolutely es cuando usted está de acuerdo con algo, yes. Do you think that this new product will be a hit? Absolutely, yes. Eso quiere decir que yo estoy de acuerdo 100%, más que 100%, absolutely. Ok, por supuesto, quiere decir, absolutely. Ok, ¿alguna otra palabra? Excelente. Ok, entonces vamos a comenzar con Jessica y Josué en la lectura, please. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she sends reports and sends emails every day. She's a working woman. Okay. Absolutely. I'm sorry, yeah. Jessica, I'm sorry. Okay. Permítame un segundo. Okay, Josué, vamos a trabajar en las puntuaciones y en algunas pronunciaciones de las palabras, ¿ok? Entonces, vamos a empezar paso a paso. El O es una expresión, tiene un signo ahí que es de admiration, ¿yes? Entonces, es como que diga, ¿yes? Entonces, lo leemos así, como no vemos a la persona, pero esa punctuation me dice la expresión. Ahí dice, I see your point, ¿yes? Ya veo tu punto de vista, ¿sí? I see your point. Ahí tiene que irse la R. Acuérdense, pone la lengua, apunta la lengua
arriba del paladar, y dice your. Oh, I see your point. Léalo así, por favor. Oh, I see your point. Very good. Well, y tiene una coma. Well, hace una little pause ahí, una pausa pequeñita. Well, she types reports and sends emails every day. Well, she types reports and sends emails every day. Okay, aquí es reports, no reports. Yeah. Well, she types reports and sends emails every day. Well, she types reports and sends emails every day. Very good. Está mejor. Se puede mejorar, pero ese pasa. She is a hard working woman. She is a hard working woman. Esta palabra aquí se dice hard. 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 Yes. Harder. Well, harder work. Okay, well, she is a hard working woman. 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 Woman, yes. Woman. She is a working woman. No. She is a hard working woman. Se la voy a escribir como le voy a escribir cómo se tiene que esa hard hard yes hard hard así exacto yes hard uh-huh. Well, she hard. Is a hard working woman. She is a hard working woman. Excelente. Okay, Jessica. Okay. Absolutely. Does she arrive early? No. Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Does she arrive early? Very good. Así. Si lo hace mejor, se arruina. Very good. Okay, Jose? Yeah. She's the first person arrive in the office. Okay, yeah. Vamos a trabajar en the office, and to arrive in the office. Josué, escucha. Sí, teacher. Okay, lee, por favor. To arrive in the office. The office, very good, sí. Nuestro cerebro se confunde, pero poco a poco lo vamos a ir ganando. Very good, excelente. Ahora switch. Empiece usted, Josué. Okay. Sería what does Dominic do? Así es, ¿verdad? Sí, what does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I think what does she every day exactly? Okay. Vamos a ver, permítame, Jessica. Lo siento, I'm sorry. Oh, vamos a leerla esa, José. Dice,
Oh, I see. Y se espera un ratito. Oh, I see. What does she do every day exactly? Okay, ahorita. Oh, I see. What does she do every day exactly? Perfecto. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Wow, very good. Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. ¿Cómo se dice la última? Sí, absolutely. Does she arrive early? Arrive early. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Arrive in the office. In the office. Very good. Excellent. Good job. Very good. Good job. Okay. Kelly, please. And Kelly and Marcelo, please. Y después Tamara con Mauricio. Come on, Marcelo, empiezo yo. Okay. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports in same emails every day. She is hard-working woman. Okay, moment. Espérame, Kelly, espérame, Okay, Marcelo, vamos a ver. Ahí donde dice, no todo, ¿verdad? Solo donde dice, well, she types. What? She types reports and sends emails every day. Types. Okay, acuérdense, ahí se le agrega, ahí se le hace, es así, types. Yes, es esta que está aquí. Types. Uh-huh. Okay. She types reports and sends email every day. She is hardworking woman. She is a hardworking woman. Hardworking woman. Okay, Kelly, go ahead, please. Thank you. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is first person. Teacher, aquí la pronunciación arrive in the office. Muy bien, yes. Ahora switch. Empieza usted, Marcelo. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Okay, permítame, Marcelo. Permítame, Marcelo, Hoy le toca a Kelly. Ok, Kelly, lo mismo que hizo Marcelo, ¿verdad? Well, she types reports and sends emails every day. Well, she types reports and sends email every day. Very good. Ok, Marcelo, absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, excellent, good job. Thank you, Kelly. All right, next, please. Okay. Empiezo yo, si gusta, Mauricio.
Ladies first, señorita primero. Ladies first, señorita primero. Okay, teacher. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Me escuchó. Sí, pero usted seguía con Matt. I see. What does she do every day exactly? Okay. I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She's the first person to arrive in the office. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, very good. Excelente. Good job. Solo una consulta, Tamara. Cuando usted dice esta palabra aquí, ¿cómo la lee? Fierce. Se le está uniendo como fierce, ¿verdad? Acuérdese que ella tiene que decir como fierce, como la E. Fierce. Ahí, okay. Esto es perfecto. Ahí voy a decir fierce. Fierce. Very good, excelente, good job. Thank you, Mauricio. Ahora tengo a Norma y Jacqueline, please. Ahí sí no sé quién va a comenzar porque las dos son ladies, no. No sé quién va a comenzar. Hello. Okay, Jacqueline, you're first or me? Como sea. Okay, I'm Sonia. Okay. I'm Sonia. I'm first. What does Dominic do? Well, she is a secretary. I see. What does she do every day? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Okay, permítame, Norma. All right, esta Jacqueline dice, oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Mm-hmm. Absolutely. No, espérese, Norma, espérese que le falta leerlo a ella, no lo pasó. Okay.
Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Okay, reports. De ahí vamos a empezar. Reports and sends emails. Hay tres S's. La reports lleva una S al final. Sends lleva una S. And emails lleva otra S. Entonces se va a escuchar. Okay. Reports and sends emails every day. And sends emails every day. Email. Reports and sends emails every day. Así, léalo otra vez. Reports and sends emails. Emails. Every day. Mm-hmm. Email every day. Sí, la S es la que busca. Emails. Emails. Ahí está. No me escucha la S. Sí, ahí se le escuchó, sí, se escuchó. Very good. Ok, Sonia, a Norma, perdón. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ok, lo mismo que le dije, permítame, lo mismo que le dije parece que a Norma, o Tamara parece que fue. Ok, esta se lee first. No fears. Es la first. I como una E. First. Yeah. First. She is the first person to arrive in the office. The office. Esta es the office. Okay. 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 La vuelvo a leer. Por favor, sí, sí. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Ahora comience usted, Jacqueline. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Okay, permíteme. Absolutely. Jacqueline. Permíteme, Jacqueline. Okay, Norma, vamos a darle entonación y meaning a lo que leemos. Okay? Y una pronunciación. Types. 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 Yes. Okay. Types. Entonces vamos a decir, oh, I see your point. Oh. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Okay. Oh, I see your points. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Jacqueline. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Okay. Sí, okay. Ya terminamos con ustedes. Quisiera oír a Jessica y a Kelly, por favor. Yo ya leí, teacher. Leer otra vez. Sí, con Kelly. Ahorita están estoy poniendo los titanes. Ah, ok, vamos a leer. Ok, Kelly. Ok. ¿Comienza usted o yo? Usted comience, vaya. Bueno. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office.
¿Volteamos, teacher Truth? Sí, por favor, sí. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Thank you. Very good, excelente, good job. Okay, sí, ¿puedo escuchar a Tamara y a Jacqueline, please? Okay, teacher. Se usa en vez de stay aquí. Bye. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Las S, Tamara, tengan cuidado en las S. Permítame, ya que tengan cuidado en las S. Vuelvo a leer eso. She tapes reports and sends emails. Types. No se pongan nerviosos. She types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Excelente. Good job. Very good. Mauricio and Norma, please. Okay. Hi, Mauricio. Hi. I'm fierce. Okay, next. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Cambio. Please. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's a first person to arrive in the office. Okay, Norma, acuérdense que la esta I en la first no first. Es I, es una E. First. Exactly. First. Así, okay. First. Okay. First. Thank you. First. Ahora, thank you, Norma. Jessica, ¿me puede ayudar con Marcelo, por favor? Marcelo, comienzas tú. Ahorita mismo. What's that Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day in Sable? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day.
She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Cambio. Okay. What does Dominic do? Dijo algo, teacher. Please, yes. Cuando dijo cambio, dije please. Okay. Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes report and sends emails every day. She is hardworking woman. Okay. Absolutely. Excuse me. Sí, Marcelo, acuérdate que es types. Types. Types report in sense emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is first person to arrive in the office. Okay, thank you. Thank you, both of you. Thank you very much. All right. Okay, good job. Buenas lecturas. Hoy lo practicamos dos veces, ¿verdad? Una con nuestro compañero y otra que los puse a que los que van en mismo nivel, casi mismo nivel. Así es que para que se vayan entrenando y vayan viendo su oído se vaya desarrollando con diferentes pronunciaciones y usted vea que cuál es la pronunciación que usted tiene que asimilar más, la que vaya gustándole más. Esa es la que usted vaya asimilando, diga, ah, sí me gustaría oírme, así me gustaría decir eso. Las S son bien importantes al final de las palabras, va a hacer bastante diferencia cuando usted empiece a ver ese sonido en las conversaciones. Very good, good job. Vamos a hacer este ejercicio, select the correct form of the verbs to complete the sentences. Vamos a ver, number one, two, and three. Vamos a darle number one, se lo vamos a dar a Tamara, number two, Kelly, and number three, Jacqueline. Me da la respuesta, ¿verdad? No me voy a leer los dos verbos. Esto es acerca de las terceras personas, acuérdense. Tamara, ¿comienza usted? Número uno sería types. Toda la oración con la respuesta correcta. She types reports. Very good. She types reports. Escuchó las S, ¿verdad? Yo le escuché las S también. She types reports. Es diferente a que cuando alguien habla, oh, she types report. Oiga la diferencia. She types report. No es lo mismo. She types reports. Esa extra. Reports. She types reports. Es lo que hace la diferencia. Very good. Good job, Tamara. Number two. Does she arrive late? Vamos a ver. Vamos sin ver a... el cuaderno. Hoy no vi mi apunte. Excelente. Good job. Good job. Good job. Very good. Ahora vamos a hacer. Does she arrive late? Digamos. She does arrive late. No. Does she arrive late? Does she arrive late? Yes. Ahora lo vamos a hacer fluido. Does she arrive late? Does she arrive late? Very good. Eso estuvo mejor. Very good. Excelente. Number three. Does she arrive early? Good job. Does she arrive early? La S es bien importante. Si yo digo, does she arrive early? Aunque usted piense que esté hablando bien, no está hablando bien. No le van a entender. Does she arrive early? Very good. Good job. Excelente. Ahora vamos a ver el simple present for the third person. Esto ya lo vimos, ya se lo expliqué. Pero lo estamos viendo en el libro, ¿verdad? Y el simple present for third person plural, ¿sí? Entonces, first person for third person singular es el he,
el he y el it. Yes. Entonces aquí vean, tenemos que leerlo. He checks. Yeah. He goes. He likes. Yeah. O si le damos un nombre, decimos Dominic checks, Dominic goes, Dominic likes. O si lo decimos it, it checks, it goes, it likes. Escucha la S, ¿verdad? En el plural no tenemos que preocuparnos por la S. Solo decimos they check, my coworkers, como este es plural, my coworkers check, the employees, aquí decimos the porque employees empieza con una I, the employees check, the employees go, the employees like, my coworkers check, my coworkers go, my coworkers like, they check, they go, they like. Okay, entonces vamos a empezar con Marcelo. Me va a hacer tercera persona el he con todos los verbos, Norma, Dominic con todos los verbos, Jacqueline con todos los verbos, it, Mauricio, el they con todos los verbos, Jessica, my coworkers con todos los verbos, y the employees, vamos a hacer, si está Josué ahí, no, Josué no está, sí, ahí está, the employees, Josué, con todos los verbos. Empecemos con sex. Yeah. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Hola, hola? Sí, le escuchamos. Sí. Ok, perfecto. He checks, he goes, he likes. Very good. Dominic checks, Dominic goes, Dominic likes. Very good. It checks, it goes, it likes. Yes, it likes. It likes. Very good. They check, they go, they like. Very good. My co-workers checks, my co-workers go, my co-workers like. Very good. The employees check, the employees go, the employees like. Very good, excelente. Y luego tenemos la question, ¿se acuerdan? La interrogative, que comenzábamos con el auxiliary verb. En este caso, es el auxiliary does, lo usamos para he y el she. Y el do lo ocupamos para we, you, and they. Por ejemplo, does he check reports? Does she check reports? Y en el do, do we check reports? Do you check reports? O do they check reports? Yeah. Siempre en reports tenemos que mencionar la S al final, reports. En el does, la S al final. Y eso vamos a tener cuidado. Comencemos con Jessica. Does he check reports? Si se fija, el check no lleva S. Sí, again, teacher, okay. Please. Does he check reports? Very good. Siga, so todo me lo pasé. Okay. Does she check reports? Mm-hmm. Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Very good. Mauricio? Cuchi, perdón. Cuchi, ¿qué cuchi, Mauricio? No, conchi, le digo. Ah, conchi. No, está leyendo todo. Ah, ok. Sorry. Mm-hmm. Does he check reports? Does he check reports? Mm-hmm. Do we check reports? Mm-hmm.
Do you check reports? Do they check reports? Okay. Very good. Tengan cuidado en la you, que no se le escuche do you, sino que do you check reports. Parece que la Y es como una E. Do you. Okay. Do you. Very good. Excellent. Okay. Josué? Does he check report? La S. La S. En este caso, necesitamos escuchar la S aquí y necesitamos escuchar la S aquí. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? En esta estamos practicando la TH, que saco la lengua, they, y estamos practicando la E, you, y la S al final. Okay, go. Okay. Does he check reports? Does she, ¿verdad? Mm-hmm. Y ahora vamos con do. Sí. Do we check reports? Do you check report? Do they check report? Very good, excellent, good job, Tamara. Does he check reports? Does she check reports? Mm-hmm. Do we check reports? Mm-hmm. Do you check reports? Very Do good. Do they excellent. Check reports? Excellent, good job. Dígame, Ruth. Ruth, Noemi, dígame. Sí. Dígame. Levantó la mano. Sí. Las voy a leer yo. Oh, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Go. Does he check reports? Mm-hmm. Does she check reports? Mm-hmm. Do we check reports? Mm-hmm. Do you check reports? Very good, excellent. They check reports. Very good, excellent. Good job, Noemi. Thank you. Kelly? Sorry. That's okay. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Okay. En el caso de they, tengamos cuidado, tengamos que sacar la lengua. Do they. Porque si no saca la lengua, ve, está diciendo esto. Eso es lo que está diciendo. Do they check reports? Entonces, está diciendo días verifican reportes. Ya, yeah. Entonces saquemos la lengüita they para decir they. They, yes. Do they report? Yes. Muy bien, excelente. Very Do good. They check reports? Very good, excelente. Good job. Norma Portillo. Okay. Does he check reports? Does she check reports? Es como, como que diga, Normita, como que diga machete. Diga machete. 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 Okay. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es corregirle la pronunciación de la check. No es check. Sí. Check, no. Check. Es como mache. Check. Check. Yes. Okay. Leámoslo. Oh. Okay. Does he check checks? No checks, no. Check. La primera estuvo bien. Check report. Does she check report?
Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Very good. Excellent, Norma. Jacqueline? Okay. Does he check reports? Does she check reports? Permítame, espere, permítame. Aquí me está poniendo una S donde no tiene. Check, no checks. Check. Ah, okay. Check. Okay. Do we check reports? No, mija, mija. Vuelva a leer. Okay. Does he check report? Does she check? Hoy póngamele la S, póngamele la S a reports. Reports. Yes. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Very good, excellent. Quería seguir, ¿verdad? Okay, very good, excellent, good job. Oh my God. Hoy vamos a terminar bien cansados de aquí. Yeah, very good. Excelente, good job. Han hecho un excelente trabajo. Les agradezco por su colaboración. De verdad, es admirable eso, la disponibilidad que tienen. Very good, excelente. Y esto les prometo que les va a traer beneficios más adelante. Va a ser beneficioso para cada uno de ustedes. Voy a pasar lista y nos. I see you tomorrow. Yeah. Y deje ver. Just a second. Ya no, I see you tomorrow, teacher. ¿Ah? Tomorrow, don't see you. Oh, no, no, I see you next week. I see you next week. I see you Monday. Tomorrow, tomorrito. Yes, I see you Monday. Esto es la lista que tengo. Y vean cada uno de ustedes aquí que terminamos la plataforma. Los que están en rojo son los que, y los que están amarillo es los que están en peligro, ¿verdad? Los de amarillo están entre peligro y no, porque medio han hecho la tarea. Los de rojo sí tienen que tener cuidado porque ya hoy es el último día y ya la otra semana vamos a empezar ya la segunda unidad. Y si no hacen esta unidad, entonces se van a como a atrasar. Si ya dos unidades, ya es bien difícil hacerla. Y esta, hey. Perdón. Dígame. ¿Alguien me dijo algo? Ok. No me dijo nadie. Ok, vea. Este es el último ejercicio, la tarea 5, que algunos no lo han hecho. Y esta es acerca de las terceras personas, las S. Entonces, la primera dice, my mother always... Mother es tercera persona, ¿verdad? Entonces, el verbo sería ¿cuál? ¿Cookies o cooks? Cooks. Cooks. Cooks, very good. Number two dice, my friend Irene don't, doesn't, or does not. Doesn't. 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 Very good. Excellent. Number three, how much do or does or no auxiliary? ¿Cuál sería? Do. How much do you want? Yes. Y number four sería I. Esto es like or likes? Like. I like. Very good. Me gustó ese like. My sister's friends doesn't, does, or don't? Don't, yes. Ok, vamos a enviar este. Y ya terminamos la tarea 5. Ok. All right. Entonces, Bella Lisbeth. Good night. Good night, Bella. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, darling Jasmine. Darling. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Good night, teacher.
Dennis. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Jose Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Ruth Noemi. Good night, teacher. Ruth, ¿tiene, good algún night, ¿tiene algún problema con la plataforma, Ruth? El dispositivo es. Ruth. Hola. ¿Tiene algún problema con la plataforma? No, ninguna, teacher. Solamente con el dispositivo, pero mañana me pongo el día. Excelente. Le creo, Ruth. Le creo. Ok, good night, Ruth. Cynthia Carolina. Susana Margarita. Tamara Lisette. Present. Good night, teacher. Tamara, ¿tiene algún problema con la plataforma? No, teacher, lo siento. Estoy, ahorita me estoy poniendo al día con eso. Ok, excelente, excelente. Gracias. Thank you very much. Good night. See you Monday. Waldemar. Walter Antonio. Jexit María Molina. Okay, good night. Bye-bye. All right. Okay, I see you, everybody. I see you Monday. Have a good night. Ya se trabó esta cosa. Okay, bye.